¿Qué onda, amigos? Acá estamos con los pollitos. Son como las, ¿qué serán? La 1 de la mañana, más o menos. Y quise apagarles un poquito el foco. Y está. Pero bueno, se me estaba descargando el celular, así que estoy alumbrándoles con el otro para que los vean. Regularmente cuando estamos ahí en la tardecita, los estoy viendo y me acerco a grabarlos, se echan a correr. Entonces ya no se ve cómo es que comen y todo eso, ¿no? También no los puedo grabar como a detalle, entonces dije, vamos a ver si en la noche les apago un rato el foco, se los prendo ya cuando les dé hambre, a ver si así pues se dejan ver un poquito más. Entonces, pues aquí están los pollitos, están comiendo bastante bien, se están desarrollando muy rápido, llevan 3 días. Y pues bueno, yo creo que el día de mañana vamos a hacerles limpieza. No es que estén muy sucios, pero no me quiero esperar a que el aserrín esté muy sucio. Entonces yo creo que el día de mañana les voy a compartir eso. Y pues ahorita nada más quería mostrarle a los pollitos un poquito a detalle para que ustedes vieran cómo se han estado desarrollando. Y pues han estado muy bien. Ahí tienen su foquito, casi las 24 horas. El alimento está como a libre disposición, solamente que ahorita se los regué en el platito para que anduvieran todos ahí comiendo bien. Y pues bueno, son los 13 pollitos, los 13 chiquitos. Y esta gallina que ya está un poquito más grande, yo creo que a ella la vamos a andar sacando a la jaulita para que se vaya acostumbrando a estar afuera. Pero bueno, yo creo que ya los voy a dormir. Ya andan ahí, se que está ahí, parece que ya se murió, pero no. Así se duermen todos raros. Y pues bueno, vamos a ver mañana qué onda. ¿Qué onda, amigos? Pues ya estamos al otro día. Ya les hice un poquito de limpieza con esta espátula. Les saqué todo lo que tenían ahí. Salió toda esta cubetita. Yo creo que vamos a utilizar la misma medida para traer a aserrín nuevo. Y ahí andan los pollitos. Ya, bien limpios. Vamos a tirar esto a la basura, pues. Bueno, vamos a meter esta medidita de aserrín, ya está aserrín limpio, y pues bueno, vamos para allá. Ya la gallina la saqué también, para que estuviera un poquito acostumbrándose a estar acá afuera, y aquí anda el chente, ¿no? Todo peloncito ahí de las plumitas de atrás, pero bueno, así es esto. Entonces, bueno, vamos a empezar, pues nada más hay que echarles el aserrín. Creo que no hay mucha ciencia en esto, pero sí les quería mostrar que sus desechos de los pollitos han estado saliendo bastante bien, consistentes y todo. Entonces no hay nada de qué preocuparse. El secreto, ya saben, es la limpieza, que la comida esté limpia y que el agua también esté limpia. Ahorita pues nada más les voy a regar esto aquí y debería de ser suficiente para cubrir todo lo que es el piso, ¿no? Ahí está, una camita nueva, ya va a oler un poquito más rico y todo, ¿no? Este aserrín, el que tiré, el que acabo de cambiar, lo tenía la gallina desde el principio, entonces, bueno, la grande, así que pues ya tenía rato ahí, ¿no? No estaba muy sucio, pero no me iba a esperar a que se ensuciara para cambiarlo. Ahorita nada más le voy a poner el platito. Este platito lo ocupo para ponerle encima lo que es la latita donde les pongo el alimento. Entonces ya cuando lo tiran, cae al plato y ya cuesta más trabajo de que se vaya el aserrín y se pierda ahí entre la suciedad. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces bueno, también el agua pues no estaba tan sucia, pero sí tiene un pedacito de aserrín por ahí, ya dentro de la botella, flotando. Entonces ya aprendí con el paso del tiempo y la crianza y todo ese rollo que no hay que dejarles absolutamente nada. Si es posible, pues se podría limpiar el agua diario, pero pues no, es demasiada chamba, entonces... El chiste es que esté limpia, nada más, ¿no? Y pues yo creo que en cuanto a limpieza sería todo. Es bien rápido todo este show, ¿no? Igual, la mamá esta sustituta que les hice con tela ha funcionado bastante bien. Ya cuando se duermen, se van ahí adentro. Y pues nada, ahorita les voy a mostrar a los 3 más grandecitos para que los vean. Y ahí están los pollitos. Estos son los 3 más grandes, los que le quitamos a Pepita. Se han desarrollado bastante bien, han sacado sus plumas sin ningún problema. De hecho, las veo muy coloridas, pero pues bueno, ahí están. Y bastante fuertes. Y ahora sí ya los acomodé para que se vean ahora sí bien. Ahí está el que yo creo que es un retinto. Y según yo, las 2 de la derecha son unas gallinitas.
bueno, la de la derecha y la de medio, según yo, son unas gallinitas, ¿no? Ya más o menos voy ubicando los colores desde pollitos, cómo es que termina desarrollándose. Ahí están. Pero, pues bueno, ahí están. Se las quería mostrar. Ahorita los voy a regresar con los demás pollitos para que vean nada más la diferencia de tamaños. Ay, no me acuerdo cuánto tiempo tienen estos chavos, y 2-3 semanas. No me acuerdo. Pero están bien bonitos. Están bien limpiecitos, ¿no? Me gustan bastante cómo se han desarrollado. Y bueno, ahorita quiero que vean como la diferencia nada más de tamaños y todo eso. Esos que están ahí, pues ya saben, han de tener ahorita 4 días. Y ahí está la comparación, ahí está la diferencia. Si mal no recuerdo, tienen como 2 semanas más o menos los pollitos más grandecitos, los 3 que les acabo de mostrar. No creo que tengan más, ya viéndoles pues el tamaño, ¿no? Con los demás. Pero bueno, ahí están. Y ya los torcí comiendo, chavos. Aquí andan, miren. Ahora sí. Era justo lo que les quería ya enseñar. Y ahorita ya están limpios. Ya andan allá, comiendo, tomando agua. Ya viene siempre pasa así, ¿no? Incluso con los gallos grandes. Cuando uno les hace el cambio de cama, o los limpia, o lo que sea, como que se ponen ahí contentos, o no sé cómo decirlo. Y allá anda ese pollito. Está un pollito caído en acción. Pero pues, ni modo. Y pues bueno, allá andan los pollitos, amigos. Nada más, algo rápido que les quería mostrar y compartir cómo han estado los pollitos. Han estado bastante bien. Y un poquito de limpieza, ¿no? Algo muy rápido. Y no se crean, este perrito anda nada más ahí jetón, mírenlo. Nada, cuídense mucho, bye bye.